Carlos Skliar, bueno, bienvenido a Viedma, ya cerrando el seminario aquí en el Cursa. Y como para empezar esta entrevista, recordaba que hace 10 años estuvimos aquí mismo en el Cursa dialogando con usted, donde le preguntábamos por dónde pasaban sus preocupaciones en ese momento, ¿no? Estoy lleno de fragmentos, me interesan muchas cosas. El mundo me es demasiado interesante como para ceñirme a alguna disciplina, a algún conocimiento específico. Entonces, tengo una mezcla rara entre preocupaciones pedagógicas, filosóficas y literarias. La escritura es lo que es común a todo. Es como una línea que va avanzando, es un círculo, un laberinto, y en el fondo de todas mis preocupaciones creo que la escritura es, la escritura filosófica, la escritura pedagógica y la escritura literaria, lo que más me está preocupando en este momento y ocupando. Y pensaba, pasaron 10 años, eso, y donde usted nos hablaba de la fragmentación que sentía en ese momento entre las preocupaciones que venían de la filosofía, de la educación, de la pedagogía, de la literatura. Y bueno, 10 años donde pasó la pandemia, pasó la pospandemia, entre comillas, pasaron gobiernos como el de Macri, el de Alberto Fernández, y ahora durante el gobierno de Javier Milei. ¿Qué nos puede decir de sus preocupaciones? ¿Siguen así de fragmentadas? ¿Están organizadas de otra manera? Estoy preocupado. No sé si soy capaz de detallar con tanta precisión un orden o una jerarquía de preocupaciones. Creo que hay muchas, de muchos tipos, a muchos niveles. La mayoría son colectivas, son preocupaciones país, mucho más que preocupaciones personales. Preocupaciones por el hambre, por la miseria, por preocupaciones por la educación, por lo público en general, por la ciencia, por los jóvenes. 10 años que fueron, y ahora siento el peso, porque nunca había pensado en términos de décadas, digamos, y sin embargo ahora que recibo esta pregunta, me pongo a pensar que, por ejemplo, en la pandemia me puse al frente de una conversación multitudinaria que se hacía una vez por semana con cualquiera, quienes quieran. Llegó a tener picos de 30.000, 40.000 personas que durante la semana, de lunes a lunes, me enviaban sus preocupaciones, para utilizar esta misma palabra. Y esas preocupaciones se tornaron mías. No solo las escuchaba y las alojaba, sino que las encarnaba. Y de ese ciclo surgieron dos cosas. Surgieron escrituras, surgió un libro, y surgió también una película que todavía está vigente, porque mi hipótesis principal es que la pandemia no pasó. La pandemia no es solo la duración de la pandemia, sino sus efectos a largo plazo. Básicamente los efectos de la soledad, de la disgregación, de la vida a como se pueda, del salvarse como se pueda, del arreglárselas como se pueda, y más aún de una impronta tecnológica que, si bien necesaria, fue impuesta de una manera subrepticia, sutil al principio por la necesidad y luego completamente evidente de ir llevando la educación a un plano hipertecnológico, ¿no? Si yo hoy tuviera que revisar esas preocupaciones, mantendría algunas ligadas a esos efectos pandémicos sumados a una alternancia política absolutamente histérica que me convierte ahora, como a mucha otra gente, en una posición minoritaria y en una posición desnaturalizada completamente, desorientada, porque las 4 o 5 verdades y los 4 o 5 sentidos sobre los cuales pensamos en los otros, en las otras, en los demás, y quisimos construir lo común y lo público, no solo están puestos bajo sospecha, sino amenazados, sino directamente colapsados. Y me refiero a la igualdad, a la democracia, a la comunidad, a la justicia, al derecho. Entonces hoy mi preocupación es que hay un largo trecho de tener que pensar qué pasó, pero al mismo tiempo hay una urgencia brutal para mostrar una resistencia que ponga estas verdades de nuevo sobre la mesa, reelaboradas por nosotros, porque creo que hay mucho que criticar de estas palabras tan emblemáticas, ¿no? Como, repito, igualdad, derecho, comunidad, justicia y tantas otras, reelaborarlas en el sentido de que ya no pueden ser promesas y ahora que están siendo destruidas por completo, volver a erguirlas de la mejor manera, pero reelaborándolas. Entonces, para sintetizar, mi gran preocupación es cómo combinar este pensamiento urgente, casi de acción, casi de resolver cuestiones completamente cotidianas, a un pensamiento a largo plazo que permita suturar las heridas, recomponer la comunidad y tener la esperanza de que no haya sido todo un mal sueño. Carlos, en el libro Mientras respiramos, en la incertidumbre, parte de lo que decís donde están esas reflexiones, te preguntabas y nos preguntábamos también en esos como murmullos que vos decías, ¿no? Porque no podíamos decir nada como a ciencia cierta, estábamos en esa incertidumbre donde todos podíamos apenas murmurar lo que estábamos pensando, ¿no? Un poco ahora quizás pasa lo mismo. Nos preguntábamos, y vos te preguntabas, el sentido del estar juntos. O sea, al no poder estar, al estar aislados en la pandemia, volver a preguntarnos cuál es el sentido de estar juntos, ¿no? ¿Y cuál es el sentido político del estar juntos hoy, en este momento, en este contexto que vos estás señalando? A ver, por un lado yo creo que el máximo logro, aunque resulte paradójico, de lo que alternativamente fue el neoliberalismo o el capitalismo cognitivo y ahora lo que llamamos tecnofeudalismo, ha sido el de hacernos creer que formábamos parte de comunidades, pero de individuos separados. Creo que ha sido esa maldita ilusión en la que de alguna manera, en mayor o menor medida, hemos sucumbido a esa suerte de seducción por quedarse en casa, primero por una necesidad dolorosa, pero después poco a poco casi como una naturalización del espacio, ¿no? Muchos años atrás, cuando Internet era incipiente y no había redes sociales, un autor, un filósofo, alertaba sobre un peligro, un dilema-peligro, que tenía que ver con dónde quedaría lo público, lo político, la comunidad, si estábamos en un ahora permanente, es decir, que estamos todo el tiempo en una hora, probablemente todos juntos, ¿no? Ahora en las redes, ahora asistiendo a series, ahora, con clases, etcétera, pero sin un aquí común. Y ese autor, que es Virilio, resaltaba la importancia de entender que lo público, lo político, lo común, la comunidad necesita no solo tiempo, el ahora, sino que necesita un territorio. Entonces, si algo pasó durante la pandemia es que el territorio quedó prohibido, anulado, impedido de transitar y nos transformamos en una hora permanente, ¿no? Esto de ahora reunión, ahora clases, ahora tarea, ahora, ¿no? Y esta idea de la hora del nunca acabar, pero completamente separados. Entonces da la sensación Y mientras yo hacía el libro, mientras lo escribía, que era una escritura escuchando a la gente que había participado de aquel ciclo de conversaciones, la gran pregunta para mí del estar juntos en ese momento era cómo recomponemos un territorio de tiempo que nos permita estar juntos. Y no solamente hacerlo nominal, es decir, estamos juntos en una clase pero no estamos juntos. O estamos juntos en una reunión pero no estamos juntos. Porque hay algo de lo humano que todavía necesita los pies sobre la tierra, y eso es el territorio. Y hay algo del humano que también necesita compartir el tiempo, pero separado, disociado, el tiempo del lugar, la pregunta por lo político, lo público y lo común queda completamente, yo diría, hecho un acertijo, una incógnita, ¿no? Casi que habría que impedir esta disociación, y yo no quería más que volviéramos todos a esos territorios temporales donde nos encontramos. De eso se trata la película que digamos, se presentó en los cines y que ahora está distribuida por todo el país, El vaivén de las escuelas, que es una película muy hecha a fuerza de apoyos y ayudas y como pudimos en todo el país, menos en Ciudad de Buenos Aires, por razones que decidimos que era mejor retratar todo el país. Entonces, no, desde Yavi, Jujuy, el Alto Bariloche, tras la sierra y la periferia de la provincia de Buenos Aires, decidimos retratar ese momento en el cual los maestros y las maestras se reencontraban en un territorio temporal y planteaban de alguna manera una expectativa a partir de la reconstrucción de esa comunidad. Por eso digo que la pandemia no terminó, porque todavía hoy se ven efectos de la disolución comunitaria. Y la sutura es muy difícil de hacer, y hay toda una política que yo llamaría impública, que está minando concretamente los territorios temporales, cercenando el cooperativismo, lo asambleario, dejando a su arte y verdad que cada comunidad haga lo que mal puede. De tal manera que el problema del estar juntos sigue siendo el mismo, que es cómo construir un tiempo, lugar que permita hacer cosas juntos. Y este es un país que ha pasado de una, yo diría, una alegría, ¿no? de expresar una alegría por el estar juntos a expresar una apatía, y ahora una suerte de adoración agrietada por mantenernos separados. Y por lo tanto la incógnita permanece, ¿no? La respuesta es distinta frente al exceso de movilización, a la apatía generalizada, a pasar ahora a una especie de abismo que parece irreconciliable, ¿no? Irreconciliable porque se le ha sumado a la ideología un modo que no permite siquiera escuchar, un modo de agravio, un modo de injuria, un modo de insulto, de ofensa, que es la forma más efectiva de no conversar. Por lo tanto, si no hay conversación, tampoco hay comunidad. Y si no hay comunidad, la pregunta por lo político queda en manos del azar o de los caprichos individuales. Carlos, alguien que trabaja de pensar lo que nos está pasando, de escribirlo, y esto que decís, ¿cuáles son tus lugares de comunidad? De Carlos Skliar, digamos. ¿Cuál es ese territorio con tus pies que pisás y que decís, esto me da esperanza, esto es lo que necesito, por aquí va tu reconstrucción personal, ¿no? Como ser humano. Bueno, yo tengo claro que el cuerpo individual no resiste este momento. Tengo claro que lo sé, lo he visto, lo he padecido, pero sobre todo lo he escuchado en mucha gente, que efectivamente si no hay cuerpo colectivo no hay posibilidad de resistir. Estamos sintiendo enfermedad, debilidad, incomodidad, desorientación. Mis lugares son donde puedo encontrar comunidades de pensamiento, comunidades de lectura, comunidades de escritura, comunidades de movimiento, comunidades de cuerpo, colectivos de intervención callejera, colectivos de arte, universidades, institutos de formación. Y no paro en ese sentido de ser invitado a tomar la palabra, una palabra que hoy está algo afónica o tartamuda o frágil, pero que sin embargo entiende que hay responsabilidades o hay ciertas zonas de privilegio que obligan a tomar esa palabra y tratar de, ¿cómo decir?, proponer una posible reconciliación con las verdades que daban sentido a nuestras vidas y a la vida de los demás, pero invitando a una autocrítica severa y volviendo a la idea de que son los hechos y no las interpretaciones las que hoy necesitamos rescatar de las operaciones ideológicas, mediáticas, informativas, que ya no presentan hechos y solo trabajan a partir de interpretaciones interesadas de acuerdo a monopolios y hegemonías. Solo voy a comentar una, si me permiten, que es donde me sentí últimamente más alojado y más sano, que fue estar cerca del colectivo Fin de un Mundo, que durante el año hacen muchas cosas, pero particularmente el 24 de marzo convocan a muchísima gente, a quien quiera, de cualquier edad, con cualquier cuerpo, de cualquier procedencia y formación, a ensayar durante 3 domingos una especie de performance multitudinaria que harán el 24 de marzo durante todo el día, y de hecho lo hacen todos los 24 de marzo hace creo que 13, 14 años. Mi acercamiento es porque buena parte de mi familia anda por ahí, pero me acerco, no participo de la performance por problemas de tiempo a veces o de viaje, pero el 24 de marzo los acompaño como puedo, los acompaño, estoy allí y he sentido como una fuerza colectiva inédita, una fuerza colectiva rebelde, de desobediencia, como eso se llaman, porque el colectivo de alguna manera lo que intenta es crear una señal entre arte y política que creo que nos debemos, ¿no? Creo que hemos ido demasiado para el lado del derecho, que nos hemos ido para una discusión jurídica a partir de identidades que necesitaban ser actualizadas y puestas en vigencia, pero me parece que personalmente y quizá colectivamente necesitemos más una relación entre el arte y la política, o entre la filosofía y la política, o entre la educación y la política, que esa relación tan extraña y tan intraducible que es lo jurídico y lo político. Y hoy publicaste una respuesta a lo que está diciendo el gobierno de que los estudiantes denuncien a los docentes que los adoctrinan, y aparece toda esta campaña y vos dijiste, bueno, yo me autodenuncio como adoctrinador. ¿Por qué dijiste eso? Sí, son reacciones, ¿no? Yo creo que parte de lo que decía antes de un pensamiento urgente es necesariamente reactivo. Es decir, es no llevarlo a un confín teórico, reflexivo, que necesita tiempo, suspenderme en el tiempo para pensarlo. Son vísceras las que están en juego también. Y mantengo ese plano porque me parece que, sin querer entrar en batallas de trolls y toda esa cuestión, me parece interesante que bajo ese formato también poner la palabra, y fue reactivo. Yo sé que eso tiene matices, porque alguien inmediatamente señaló, no confundas todo, se trata de una doctrina ideológica que imponga, por ejemplo, tal cosa y vos lo que estás diciendo es otra, pero me parece que por los efectos era un sentir colectivo, porque ya, por ejemplo, han comenzado campañas con esa frase. Habrá, no importa, habrá remeras, habrá lo que sea, pero algo resonó de decir, bueno, en vez de convertir esto en un campo de batalla, otra vez de espías y sospechados, y el territorio educativo no es eso, no lo puede ser. No puede ser una guerra, que es donde esta idea de adoctrinamiento, sospecha y denuncia podía ocurrir en una época de sigilo, digamos, una época secreta. Pero estamos a la luz del día, y por favor, el territorio educativo no puede convertirse, no solo se le pide a los estudiantes, también a los colegas. Entonces, tuve la impresión que, miren, vamos a hacerlo fácil, me declaro adoctrinador, ya está, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo sigue esto? Es una forma que yo tengo de reaccionar, que sería, bueno, en vez de quedarnos haciendo por ahí memes sobre qué quiere decir doctrina y tal, bueno, digámoslo de una vez, sí, hemos adoctrinado en estas cosas, creemos en estas cosas, pedimos disculpas si hemos causado un daño irreparable en la población escolar, pero dale, vayamos al encuentro, vayamos a... ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer juntos? No, que nos va a matar unos a otros. Y para terminar, Carlos, ¿qué podemos encontrar en este momento en las infancias? O sea, ¿qué pistas nos dan relacionarnos con las infancias en la docencia, en las comunidades, en las familias, como para ir construyendo algo que sea esperanzador, un rumbo hacia lo que queremos, que es un país más igualitario, una educación que nos ayude a liberarnos de tantos tabúes y de tantas historias tremendas que hemos tenido, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en las infancias? Bueno, a ver, por un lado creo que recuerdo una experiencia de 3 factores que ocurrieron ayer por la tarde-noche, cuando terminé aquí la parte del seminario y di una vuelta. Me llevé algo para leer, algo para ver y algo para escuchar, ¿no? Me senté en la plaza enfrente de la catedral, y entonces lo que leí fue revisar el texto de Hannah Arendt de los años 58, creo que era, sobre la infancia como comienzo, ¿no? La infancia como nacimiento, la infancia como la oportunidad de hacer algo distinto. ¿Mm? Entonces, por un lado, leí eso. En el teléfono que en ese momento me había sonado, y me mandan un link a alguien que creo que es muy conocido, pero yo no retuve el nombre, que habla de que las infancias están completamente tomadas por las tecnologías y que ya se notan claramente efectos devastadores en el campo de la adquisición del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, cuadros de autismo, de desatención, etc., ¿no? Entonces, por un lado, estaba leyendo algo que me mostraba la posibilidad de lo nuevo. Por otro lado, hubo esta masacre, ¿no? Esta verdadera masacre. Pero claro, como siempre, lo que hay que hacer es salir de un libro, salir de un video, y es levantar la vista. Y vi en la plaza que todavía se podía jugar, se podía estar al aire libre, se podía tener tiempo, y eso a mí me ecualizó de alguna manera ambas cosas, ¿no? Como diciendo, tal vez lo nuevo sea lo viejo. Tal vez haya que buscar en el pasado la esperanza de lo que el futuro resulta ser amenazador. Por decir, si hay algo que creo que está pasando en esta época es que el futuro es un tirano, es un rey absolutamente despótico que viene con toda su maquinaria a arrasar con todo, y es muy destructivo, con efectos tan claros como una infancia llena de etiquetas y llena de problemas. Y entonces quizás el pasado tenga algo para decirnos, solo que esta es una mala época para el pasado, porque evidentemente, entre otras cosas, la política actual condena al pasado de su historicidad, de su veracidad. Pero yo sigo buscando en el pasado aquellas formas sensibles que estamos perdiendo, como por ejemplo el tiempo libre, como por ejemplo el juego, la ronda, la circularidad de la palabra, el dibujo, el teatro, el arte en general. Es contradictorio, es anacrónico, está fuera de lo que la época pretende de la infancia, pero siempre alerto de un riesgo aún mayor, que no es, por supuesto que es grave, que no es que los niños no tengan infancia, lo que ya me duele profundamente, llamando infancia a todo esto, ¿no? Al tiempo libre, a la posibilidad de no hacer nada en particular, de no ser competentes en nada, de hacer cosas inútiles, a lo que podríamos llamar la pérdida de la infancia en la humanidad en general, que es lo que me duele todavía un poco más. Y entonces, si tengo una esperanza, es ver cómo podríamos hacer para que los niños y las niñas tengan infancia, que se la demos, que los dejemos en infancia, para que alguna vez la humanidad recupere su infancia, pero no como melancolía, no como recuerdo de un tiempo que pasó, sino como maduración. Es decir, yo siempre he creído que la humanidad madura cuando va hacia la infancia. Gracias, Carlos. De nada. Lo del banco, la plaza, eso estuvo tan loco, ¿no? Sí. Yo decía, ay, qué bien, que yo después miro ese video y digo, qué mal. Y termino mirando claro. Una criatura y jugando. Con... Claro. Estaba bárbaro. Gracias. Un placer, gracias. Hermoso.